Hola, Finita, ¿qué tal la vacancia? Lo que pasa es que estaba subiendo el video y cuando me di cuenta el maldito video no grabó completamente todo el audio, así que le estoy volviendo a reset. Cuando hablamos de Oracle conectar a Oracle, bueno, yo aprendí que tengo un Oracle porque no lo prendo sino más. Y diferencias en MySQL es que Oracle hace multiprocesos y sirve para transacciones bancarias, como lo cual MySQL no funciona. Tanto, sí funciona, pero no es tanto basado para transacciones, ¿no? Tiene que ser una base de datos estable, no como MySQL. Puede ser un SQL, puede ser perdón, puede ser un Oracle, pero en página web, por ejemplo, tenemos al MySQL y al SQL, el SQL lo llaman, no me acuerdo cómo se llama, y entre algunas otras cosas. Bueno, le voy a dejar la diferencia entre conexión entre un MySQL y un Oracle. Lo que nosotros conocemos desde acá, ¿no? Que el connect, el URL, el localhost, tienda, root, la clase connection for name. Continuando con el tutorial. Ya, bueno, vamos a sacar acá la diferencia, ¿no? con.mysql.jdbc.driver. Este es el driver de conexión, o sea, el URL de la conexión del driver, de la clase. Correcto, y se va a conectar a un driver manager, o sea, lo que se está pidiendo es dónde está sacando este driver manager, y en la clase conexión, que es JDBC dos puntos, MySQL dos puntos, a la URL localhost, puede poner dos puntos acá, 3306, que es la conexión de MySQL, pero como estamos trabajando como localmente, no es necesario trabajar con esos dos puntos, con ese puerto de enlace para que ingrese, se conecte a la base de datos. La base de datos, obviamente, el usuario y la contraseña. Claro, ¿no? En la casa sí, las excepciones de que si es que son diferentes, o que la clave fue el usuario, si no se conectaba, bla, 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 algunas cosas. Pero dando nos cuenta acá en el place for name, es oracle.jdbc.oracle.drive. Y en la conexión es diferente, jdbc, dos puntos, oracle, ya no es MySQL, dos puntos, thing. Dos puntos arroba. Bueno, diciendo, conéctate todo esto. Ahora miren, acá nos está dando el URL. ¿Pero con qué? Con un puerto de enlace determinado, perdón, puerto de enlace 1521. ¿Qué puede hacer? Tiene que usarse obligatoriamente, porque local, necesitar este puerto, si no sé por qué. Y todo esto nos pide, ¿no? Ojo, el URL es el mismo, la base es la misma, pero acá algunos me dirán, ¿por qué no usamos system? ¿Por qué no usamos system? Porque system es conexión ya cuando está el servidor hecho. Pero nosotros estamos usando en lo que es esta parte del Oracle, que es el getStar, es un Oracle mensaje básico, que no es completo, así que se trabaja con XD. Ahora la clave, claro, con todo lo que conocen. Y lo mismo. Es casi lo único que cambia son estas dos líneas. Hasta acá y hasta acá. Nada más, claro, el usuario, nada más. Ahora, me permite que está. Ahora, vámonos a lo que es el guardado de imagen. Creo que hice un video tutorial de cómo guardar imagen. Es el mismo procedimiento, la misma clase, no mover nada. Bueno, mi Oracle ya cargó. Y lo único que vamos a hacer es esto: entrar a la base de datos. Demora en cargar un rato porque así es el Oracle, pues el sistema operativo, como se darán cuenta, el Oracle consume 317, perdón, 370, ven, aumentando 400, creo que más de 400 megabytes consume el Oracle nada más. Application Spray, la aplicación expresa, el usuario, claro, lo que muchos hicieron, System, y el password es el que le pusieron cuando instalaron, ¿no? No ven que la instalación, claro, acá tiene que crear su clave, perdón, su usuario, su password, pero yo ya tengo el mío, un usuario que es empresa. En este caso, tienda, perdón. Me estoy equivocando porque me trabajé que se llama empresa. Sí, ustedes dirán, ¿no? Vamos a la clase conectar. Acá, tienda, ¿ven? Esta es la base de tienda. SQL, este es.
En vez de esto pueden usar el SQL Developer, que es lo mismo. La misma chingada. Pero yo uso esta web. Cliente, por ejemplo. Lo que vimos en MySQL para crear una imagen era long blog. Pero en Oracle no se llama long blog, sino blog. Esa es la única diferencia, nada más. No cambia nada más. Ahora vamos a probar. Y no miento porque es el mismo proyecto. Que es el de acá, Oracle, Login, Login Oracle. Es lo mismo. Sí, vamos acá. En productos, ejemplo. Ejecutar. Mientras que el software se está reuniendo. Esperemos que cargue. Ya comenzó en root. Ya está. Galleta soda. Seleccionamos. El nombre se puede cambiar, claro, ¿no? El precio también. El estado y herramienta. Este es un ejemplo del email. El icon. Categoría. Modificar. Galleta soda. Como se dan cuenta. Mi imagen cambió. No es nada. Y bueno, este es el botón bien creado para que está listo. Ahora, ustedes me dirán qué pasa que cuando yo, no sé, traigo de una tabla todo con un select asterisco from, tontería todo eso, me sale desordenado. Van a ver data en productos. Miren, todo desordenado. ¿Qué pasa? Que acá se ordena diferente el Oracle. Y entonces a la hora de llamarlos yo, lo único que hago en producto o en cualquier otro, pongo aquí. Pongo order by código, que se ordena y orden a orden. Miren, vamos a hacer un ejemplo ya. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a trabajar con la página de acá. Like. Y solamente voy a hacer esto acá. Como se dan cuenta, 7 segundo, 5, 4, 3, 2 y el 1 va abajo. Pero ¿qué pasa si yo pongo as? Order by código as. Que me está ordenando ascendentemente, que me va a botar todo. Es la gran diferencia en MySQL, que MySQL por defecto te lo da en ascendente. Te da orden ascendente. En Oracle no. Y por ese motivo me lo da ascendentemente. Bueno, eso es lo más básico que les puedo enseñar, lo más rápido. Y si alguno me dicen cómo es que yo lo guardo en la clase, creo que deberían de ver el tutorial de cómo crear una imagen y sería todo, creo, ¿no? Ah, me olvidé. Para los que no conocen qué es un splash, eso es un splash. Un splash es este de acá. El motivo del splash es para que una intro antes de que pones el programa, como una forma de enseñarte. Y no es difícil, existen en la red muchas formas de splash. Bueno, solamente les estoy dando una previa para que después le voy a enseñar como que un splash, ya que ya me voy a disfrazar de lo que es Java. Unos cuatro programas puesto warmas y de ahí me voy a pasar a lo que es frontend. Ya baten todo lo que tenga que ver con HTML5, CSS3, ya no. CSS3 o Stylus. Eso estoy pensando ahorita. Y JavaScript. Espero que les haya gustado el tutorial. Hasta luego.